Sharife, si supieses en qué lío estoy metida. Ay, Leila, ¿pero cuándo se solucionarán mis problemas? ¿Y a ti qué te pasa? Si la que está metida en un lío soy yo. ¿Y si Behrouz ha robado la escritura? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Tú crees que es capaz de hacer algo así? ¿Sabes qué? Es imposible. Quiero decir que con el conocimiento que tengo yo de este tipo de hombres, es imposible que hagan algo así. Además, ¿para qué les sirve la escritura? ¿Con el conocimiento que yo tengo de este tipo de hombres y que fueses París? No, pero bueno, yo también recuerdo algo de Behrouz en nuestra infancia. ¿Sabes qué pasa si yo me caso con Behrouz? No estoy muy segura, pero... es de ese tipo de hombres que puedes contar con ellos, que te puedes apoyar en ellos. Es un hombre para siempre. Uh-huh. Al igual que Omi. Dime, ¿este Omi tuyo, si se encontrase con un problema como el que tiene ahora Behrouz, sería capaz de robar la escritura? Ah, no, claro que no. Es imposible. Mira, Leila, tú no conoces a Omi. No se parece en nada a Behrouz. Es buena persona, siempre está en sus cosas. Claro que yo lo conozco de lejos, ¿eh? ¿Le conoces de lejos? Pues según parece, el asunto es algo más complejo que una simple pedida de mano, ¿eh? ¿Qué cosas dices, Leila? Tú sabes que yo siempre te cuento todo. Mira, se parece un poco a Behrouz, pero no es tan cara. Quiero decir que es muy tímido. ¿Tímido? Pues si es así y a ti también te gusta, ¿por qué no dices que vengan para la ceremonia de pedida de mano y ya terminas todo este asunto? Ay, Leila... ¿Qué? Yo he dicho algo, he hecho algo que, al igual que tú, me ha metido en un lío. Muy bien. Ahora cuéntame, ¿qué has hecho para meterte en un lío como yo? Mira, Leila, yo desde el principio le dije a Susan que vivía en esta casa. Bueno, no has mentido, tú vives aquí. No, no he mentido, solo que no he dicho toda la verdad. Quiero decir que he dicho que vivo aquí, pero no en qué parte de esta casa. Es que tenía miedo, Leila, temía que si se lo decía, se arrepintiera y no quisiese casarse conmigo. Estás loca. Mira, tú no haces más que decir que es igual que Behrouz. Si es así de verdad, estate tranquila, porque lo importante para ellos eres tú. ¿Estás segura de ello? Créeme, claro que también te tengo que decir una cosa. Puede que a Behrouz también aparentemente no le importe el dinero y todo eso. Yo creo que a él le importa más la sinceridad y la fidelidad. Al igual que a mí. ¿Sabes? Si Behrouz no fuese tan buena persona, no estaría siempre tan pendiente de sus antiguos amigos. Claro que tampoco es bueno, porque hace poco uno de sus mejores amigos le timó. Igual que a mí. Dime, ¿a él también le ha timado uno de sus amigos? No, cariño. Omid es tan listo que no permitiría que nadie le timase. Yo solo digo que también le importan las antiguas amistades. Bueno, pues déjame aclararte una cosa. En realidad, a Behrouz tampoco le puede timar nadie. Él, por ser bueno, se puso a disposición de sus amigos. Además, también tiene muchas cualidades. ¿Cuáles? Le encantan los niños, al contrario que a mí. Al igual que a mí. Él también adora a los niños. Claro que yo, al contrario que tú, también me gustan los niños. Siempre que no sean muy revoltosos. Bueno, a mí también me encantan los niños que no son muy revoltosos. Yo solo digo que al principio de nuestra relación no hay que tener hijos. Tengo que decirte que Behrouz aún tiene más cualidades. Al igual que a mí. Eres un poco retorcida, ¿eh? Al igual que a mí, no. ¿Por qué te enfadas? Porque Omid también tiene otras muchas cualidades. Tú solo sabes decir al igual que Omid. Pues si tiene tantas cualidades, ¿por qué no les dices que vengan y terminas con todo? Y de paso, nosotros nos vamos de fiesta. Mi querida Leila, llevo una hora contándote mis penas. ¿Qué les puedo decir? Te entiendo. ¿Sabes lo que tienes que hacer? En mi opinión, solo tienes que decirles la verdad. Créeme, a veces con la sinceridad consigues el máximo efecto. Eso lo aprendí de Sharoh. ¿Vale? No te preocupes, todo se arreglará. Solo piensa bien y antes cuéntame tu decisión, ¿vale? Pero si en esta casa no soy capaz de pensar ni dos minutos, ahora tengo que llevar a Darja al psicólogo. Pues piensa por el camino, créeme, se puede pensar en cualquier parte. El amor siempre llega sin avisar. Cae sobre tu cabeza como un montón de escombros y no deja que te muevas. Yo estaba esperando el amor, pero de repente el corazón de Sharife se convirtió en su anfitrión. La lista y previsible Sharife. No, no lo digas.
La cuestión no es tan seria como para enfadarnos. Nuestra amistad no se ha conseguido de ayer a hoy. Solo se trata de Berús, que ha sido curioso, nada más. Amigo mío, ¿me estás diciendo que el testamento de Hedayat estaba en el cajón de San Solsamán y se ha perdido? Correcto. ¿Qué tiene que ver con Berús? Aparte de eso, ¿qué parte de la historia le afecta a mi hijo para que le lleve a hacer tal cosa? No te has enterado. Explícamelo. Sí, la cuestión es sobre los pretendientes. Yo mismo, cuando escuché lo ocurrido, pensé que Berús tuvo la curiosidad de saber quiénes han venido o están por venir a esta casa. Y nada más. Mire, Ormos, con todo el respeto que le tengo a usted y al difunto de su hermano, yo personalmente, de ninguna manera, estaba de acuerdo con esta boda. Y se lo dije muchas veces a Nader. ¿Te lo dije o no, Nader? Mujer, ahora no es momento. ¿Por qué no es momento? Pues justo ahora es el momento. Vale, sí, me lo dijiste. Para mí era más claro que el agua, Ormos, que en cuanto pisásemos esta casa otra vez después de tantos años y nos tomásemos juntos un té amargo, empezarían otra vez a decirse comentarios como este sobre nosotros. Desde aquel entonces Guití nos despreciaba, pero esa no es razón para que acusen a mi Berús de mil cosas diferentes. Es totalmente injusto. Yo no sé usted qué pensará, pero si nosotros estamos ahora aquí es solo por el amor y lo que siente Berús por Leila y nada más. Además, también le tengo que decir que Berús no es de esos desagradecidos y, aún con esta edad, no me contradice y está dispuesto a morir por mí. Permítame, ¿ha terminado del todo? Sí. ¿Usted no era tan nerviosa, Parvanés? En primer lugar, permita que estos jóvenes decidan ellos mismos su futuro. Y en segundo lugar, nuestra cuestión ahora no es su boda. De verdad que no lo entiendo. Tienes que aclararme de qué le sirve el testamento de Hedayat a mi hijo Berús. Explícamelo. La verdad es que nuestro asunto no es el testamento de mi hermano. ¿Entonces? Alguien se ha llevado la escritura de la casa. Y no sabemos quién ha sido. ¿Qué ocurre, Leila? Parece preocupada. ¿Yo? No. Estoy bien. Le pedí que viniese para que hablásemos un poco. Creo que es necesario. Lo que usted diga. Pero si ha pasado algo que yo no sé, dígamelo. No, ¿qué va a pasar? ¿Tenía que haber pasado algo? La verdad es que sí. Pensé que respondería a mi petición. Ah, no, para eso aún es pronto. Sabe, la verdad es que he pensado mucho en todo lo que contó, en el problema que tiene. Me gustaría ayudarle, pero no sé cómo. Yo me ocuparé de los problemas. Todo se arreglará. Se solucionará, claro. Pero es posible que le encarcelen. No permitiré que eso ocurra. ¿Qué? ¿Lo ha pensado? Pero yo digo, ¿qué pasaría si no encuentra a su amigo? Usted no tiene dinero para devolver el préstamo. Tengo algo pensado. Si sale bien, se solucionará. De momento he pagado a los trabajadores. Se arreglará. ¿Los trabajadores? ¿Cómo? Yo vendí mi coche. Al fin y al cabo, sus familias esperan cobrar. Pero el problema del banco sigue igual, ¿no? Perdone, ¿puedo decirle algo? Claro. ¿Es que no ve que ha perdido demasiado por confiar en sus amigos? Se ve obligado a vender su coche. Incluso puede que vaya a la cárcel. Sé lo que me quiere decir, Leila, pero no puedo juzgar a todos sí, por igual. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo. Son experiencias de la vida y no dude que todo se arreglará. Mire, yo también pienso como usted. Estoy segura de que la forma de ser de la gente no cambia, incluso en los momentos difíciles. Y por eso estoy tranquila. No entiendo. Creo que quiere decirme algo y no hace más que dar rodeos. ¿Yo? No. ¿Sabe? A mí me importa mucho mi futuro. Me gustaría saber si usted y yo comenzásemos una vida juntos, qué planes tiene para el futuro, a dónde pretende llegar en la vida y cómo. La verdad es que yo busco una vida normal, tranquila y sin problemas. Créame que para mí no hay nada más importante que la familia. Sí,
¿Quiere decir que si su familia le pide algo, lo hace como sea? A mí, salvo usted, me importan mis padres y mis amigos y me creo capaz de conservar el equilibrio con ellos. ¿Quiere decir que hace lo que le pide a su familia? ¿Usted no lo haría? Si sus amigos o su tía le piden alguna cosa, ¿usted no lo haría? Sí, pero depende de lo que me pidan. Ahora, ¿qué puede hacer usted por usted mismo? Quiero decir, con el problema que tiene ahora, ¿cómo pretende librarse de esto? Daria, Sakur... Ay. Sakur, ¿dónde está Daria? Ha ido con Serife a ver al psicólogo y después desde ahí se va a casa de mi madre. Mi pobre hija. Al final la has vuelto loca. La culpa la tienes tú y tus parientes. ¿Por qué estás tan pálido? Yo no he visto nada. ¿Por qué lo dice? Yo estoy bien. ¿Estás bien? Querido Sakur, si tú eres como un desconocido para Daria, para mí no lo eres. Es que, mamá Parí, usted tiene la costumbre de aparecer de repente en la habitación y uno, pues, se asusta. ¿No piensa que algún día tendremos un problema? Querido Sakur, ¿sabes dónde está la escritura? ¿Se ha perdido la escritura de la casa? Aquí todos lo saben. ¿Tú no lo sabes? Pues no, no sabía nada. ¿Y para qué quiero yo la escritura? Querido Sakur, si tú tienes la escritura, dámela para que lo solucione de alguna manera mientras estos están entretenidos con Berús. ¿Qué cosas dice mamá Parí? ¿Y de qué me sirve a mí la escritura? Además, ¿tengo yo cara de alguien que haya cogido la escritura? Sin duda. Mamá Parí, esta familia es una familia respetuosa. Quien haya cogido la escritura seguramente la necesitaría y él mismo la haya puesto ya en su lugar. A lo mejor ya está en su sitio. Ojalá. Ojalá que haya ido corriendo a ponerlo en su sitio. Sí, tal vez ya lo ha hecho. Vale. ¿Por qué lo dice? Porque yo misma pedí a Rahmat que llamase a la policía. ¿La policía? ¿Y para qué? Hasta ahora la policía no ha pisado esta casa. Esta es una familia respetuosa. Ni que se haya cometido un crimen. Peor que un crimen. Pero si solo se ha perdido una escritura y yo ya le he dicho que esta es una familia respetuosa y que seguramente quien se la ha llevado ya lo ha puesto en su sitio. Precisamente eso es lo que espero, que haya ido a ponerlo en su sitio. Pues sí, a lo mejor ya lo ha hecho. No te olvides de la policía. No, la policía para qué... Nos has avisado para contarnos esto. Claro, Nader, toma ahora. Parvanés, contrólese. ¿Qué es lo que le pasa ahora? Yo los he invitado a esta casa para que vengan aquí, para que juntemos nuestras ideas y busquemos una solución. Bueno, hombre, después de 20 años venimos a tu casa y antes de cenar nos acusas de todo. Primero dices que se ha perdido el testamento de Hedayat. Después dices que la escritura de la casa también. Amigo mío, supongamos que mi hijo es un ladrón. Dime, ¿de qué le sirve la escritura de esta casa? Piénsalo antes de hablar. Nader, ponte en nuestro lugar por un instante. Dime. Desafortunadamente, al mismo tiempo que pisa en esta casa este joven, nosotros confiamos plenamente en él, ¿correcto? Sí. Lamentablemente, este joven tiene problemas, problemas económicos. Le van a embargar la fábrica. Después, de repente, este joven entra en la habitación de mi hermana, va a coger algo del cajón, ¿y qué había en ese cajón? Un testamento y una escritura. Y justo al día siguiente de todo esto, se pierde el testamento y la escritura. Hormoz, ¿se da cuenta de todo lo que está diciendo? Sí, no se enfade. ¿Pero cómo quiere que no me enfade con todo lo que está diciendo? Permítame, solo estamos hablando. Ya le dije que confío más en este joven que en mis propios ojos. Vaya. Pero poneos un momento en el lugar de los dueños de esta casa. ¿Qué pensarían? ¿Qué íbamos a pensar? Hormoz, en vez de acusar a la gente, es mejor que tengan más cuidado a la hora de conservar sus pertenencias. Pero, hombre, ¿te crees que yo soy un inútil? Es mi hijo. Es mi deber ayudarle si lo necesita. Si ves que estoy esperando y le observo desde lejos, es porque quiere solucionar él mismo sus problemas. Porque yo tengo bastante capital y no necesita ir a la habitación de tu hermana y robar la escritura de su cajón. ¿Para qué la quiere si tiene todo lo que necesita? Pero bueno, ¿te enteras de lo que estás diciendo?
Escúchame bien. Es inútil continuar. Si me disculpo y digo que ha sido un error, ¿sería suficiente? Pues la verdad que no. ¿Qué cara tienes? Ormos, yo he criado a mi hijo y sé muy bien lo que he hecho. Si usted quiere deshacer de alguna manera esta boda, no hay ningún problema. Nosotros también nos alegraríamos, bueno, no pero haga el favor de no... Permíteme que estoy hablando. No has tenido suficiente con todo lo que nos han dicho. Permítame. Usted no tiene derecho a acusar a mi hijo de estas cosas. ¿Me deja hablar, Parvanes? Por favor, dígame, empiece a hablar. ¿Qué cosas dice? Yo quiero a Verus como a mi propio hijo. Imaginaos que ha ocurrido algo así. Sansi y yo tenemos este problema. ¿Está mal que uno pida a sus antiguos amigos que le ayuden? ¿Ah, sí? ¿Sí? Maldita sea nuestra suerte que tiene que pasar esto justo cuando pisamos nosotros esta casa. ¿Eso? ¿Por qué se pierde la escritura de la casa y el testamento de mi hermano el día que pisaron ustedes este lugar? Querido poeta, pensándolo bien y de forma positiva, lo que entiendo por tus palabras es que yo y mi querida esposa os hemos traído la mala suerte a esta casa. No me dejas, Nader, no me dejas que lo termine todo bien, desde luego. El hecho de que quiera saber qué va a pasar en el futuro es porque me importa mi futuro junto a usted. He pensado sobre ello y he hecho planes. Perdone si la he molestado. Pregúnteme lo que quiera. No, no me ha molestado. Permítame que me explique. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que nos hemos casado y después de un tiempo empiezo a tener problemas con su madre. ¿Usted a quién apoyaría? Bueno, yo siempre intentaría acercaros, pero tampoco permitiré que se le falte el respeto a mi madre. Para mí es muy importante. Sí, claro, ella es una mujer muy querida y respetuosa. También está muy bien que para usted sea tan importante. Lo que digo es que tal vez con el paso del tiempo cambien cosas, por ejemplo, que usted no me desee como antes o... ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tienen que cambiar muchas cosas? No olvide que todo esto le puede ocurrir a usted también. Yo sentiré menos amor hacia usted cuando sepa que no me desea, y creo que es razonable. Bueno, imagínese que a mí me ha pasado. ¿No cambiaría sus sentimientos hacia mí? No, deberían cambiar. Puede que cambie la figura de muchas cosas, pero eso no es razón para quererse menos. ¿La figura de qué cosas? Por ejemplo, nuestros comportamientos. Quizá cuando venga ahora a verla le traiga flores, pero cuando nos casemos es normal que cada vez lo haga menos. Eso no significa que la quiera menos. Y cuando se quede dormida delante del televisor la taparé con una manta. Es lo mismo que hago ahora, pero de otra forma. Sí, es razonable. Mi pregunta es, ¿estos cambios de carácter pueden llegar a tal punto que a veces pueda llegar a olvidar sus principios? ¿Qué quiere decir? Quiero decir que puede que a veces se vea en una situación que... ¿Que qué? Que... Usted puede que haga muchas cosas por sus amigos, parientes o incluso por usted mismo. ¿Y para librarse de una situación como esta, estaría dispuesto a hacer lo que sea? ¿Lo que sea? ¿Por ejemplo? Tía, al mismo tiempo que tomaba sus decisiones con mucha paciencia y tranquilidad y comprendía siempre a todos y se ponía en su lugar, también sabía cómo ponerse firme a su debido tiempo y liderar y solucionar los problemas de Sam Solemaré. Señor Ormos, que has viajado por el mundo y eres partidario de la poesía. Se supone que tú eres el mayor de esta familia. Cuando surja este tipo de problemas, es tu deber colocarte entre los jóvenes y solucionar los problemas. Eres tú el que no debes permitir este tipo de comentarios, y no que antes de celebrar la boda trates así al yerno y a sus parientes. Escúchame. ¿Qué? Dale ya el tijeretazo. ¿El tijeretazo? ¡A esta necia historia! Un momento, Ormos, permítame. Por nuestra parte, esta historia está zanjada desde el primer día. Si ve ahora que estoy aquí, es simplemente por lo que siente Verus hacia Leila y nada más. La vida que comience de esta forma está claro cómo va a terminar. Tranquilízate. ¿Cómo que me tranquilice, hombre? Yo también estoy hablando. Bueno, vale ya. Solo dices que me tranquilice. Parvanes, no me lo esperaba de usted. Parece que no quiere escuchar nada.
Créame que estas disputas, estas actitudes y comportamientos corresponden a los mayores. Esos dos jóvenes están hablando ahora en el jardín y diciéndose lo mismo sin dar tantos rodeos y muy cariñosamente. ¿Es así? ¿Pero qué dice Behrús? Permítame. Usted no ha comprendido bien lo que quería decirle. Usted me ha dicho lo que le ha dado la gana. De verdad, Leila. Esto no me lo esperaba de usted. ¡Vámonos! Sí, yo ya dije que era mejor irnos. Esta familia es así. Te acusan de mil cosas y después dicen por qué se enfadan. Pero si usted no ha escuchado lo que hemos hablado. ¿Qué habéis dicho? ¿No os lo podéis contar? Yo solo hice una pregunta y nada más. Por favor, ¿puede formular esa misma pregunta delante de todos nosotros? Ese no nos sirve de nada. Quiero saber qué has dicho a ese pobre chico que ha bajado lleno de rabia. Solo una pregunta, nada bueno, más. Bueno, pues di qué has preguntado. Vale, yo solo he preguntado que si casualmente había visto la escritura y el testamento en el cajón de mi tía, nada más. Aquí tienen. ¿Qué pregunta es esa, Leila? ¿Qué tiene que ver conmigo el cajón de la habitación de su tía? Nadir, date prisa y vámonos. ¿Cómo que me dé prisa? Que nos vayamos ya. Bueno, vale, vámonos, vámonos, hijo. ¿A dónde? No dejo que os marchéis. Habíamos quedado en juntarnos y recordar los viejos tiempos. Niña, vaya jaleo que has montado. Muchas gracias, Ormoz. Han sido ustedes muy amables. Menos mal que no hemos llegado a comer, porque si no, Dios sabe cómo podríamos haber terminado. Desde luego, vámonos. Nadir, hace un cuarto de hora que te estoy diciendo vámonos, pero parece que estés pegado al suelo y no te mueves. Espera. De aquí no se va nadie. ¡Sibar! ¡Sibar! Tan pronto como pensaba dormir un poco y ya empezaban a cerrárseme los párpados, de pronto escuché tal grito que por poco me da algo. He venido tan rápido que no sé cómo me puse los pantalones. ¿Qué pasa aquí, eh? Ay, ay, ay. Querido Rahmat, creo que han ofendido a Behrús. ¿Por qué pretendes disgustarme? ¿Quieres que yo también pegue un grito para que todo el mundo sepa que no se debe dejar abierto el grifo del agua caliente? ¡Basta ya! A estos les ha bajado la tensión. En la bandeja de los tés, pon dos vasos con azúcar y llévaselo que se encuentran mal. Es de la tensión. ¿Es de qué? La tensión que ha bajado. Pero estos también tienen presión. Tienen, tienen. Yo también me encuentro mal, pero me lo tomo aquí mismo. ¿A usted también le ha bajado la tensión? Sí. Samsi, de verdad que muchas gracias, querida. Por fin, después de tantos años, nos han dado muy buena respuesta. Muchas gracias por ser tan buenos anfitriones. Nosotros hemos venido a esta casa con buena intención y después de tantos años de lejanía, no esperábamos un recibimiento tan amistoso. Nadir Parvané. Se supone que ya tenemos una edad. Yo pensaba que después de 20 años habíais olvidado todas las diferencias y habíais venido a esta casa de mejor agrado. De todos modos, supongamos que Leila ha sospechado de uno de sus pretendientes y ha querido hacerle unas preguntas. ¿Es para montar este barullo? Pero si mi Behrús no es ningún cualquiera. Todos sabemos muy bien que estos desde pequeños se morían el uno por el otro. No es ningún extraño el que ha pisado esta Esperad casa. Esperad un segundo. Yo quiero saber que si Leila se hubiese callado todas las preguntas que le habían surgido y no hubiera dicho nada, ¿podría tener un final feliz esta relación? Vosotros sabéis qué final tiene una relación que se comienza con dudas y desconfianza. Esta pobre no ha cometido ningún pecado. Simplemente ha llamado a Behrús y le ha contado todo lo que sentía sin tapujos. Querida tía, créame que yo no he dicho nada. Espera un momento, cariño. Tú déjame... Muchas gracias, hermana. Deja que hable la niña. Ormoz, permite que hable Sansi, que es la mayor de todos nosotros. Déjala hablar. ¡Continúe! ¿Soy sordomudo? Pero después quiero comentar algo contigo. Estoy a tu entera disposición. De momento sigue así. Se lo pregunta usted, Nadir. ¿Cuántas vidas conoce que por tener una respuesta se han desmantelado, eh? Permitan que estos jóvenes se las apañen solos. Tiene razón, Sansol-sama. De verdad, no me gustaría, no quisiera que desde el principio comenzase con este tipo de comentarios mi relación con Leila. Por favor, que no se levante nadie. Behrús, no sé por qué está tan alborotado, pero créame que es muy difícil apartarse de esta casa y de esta familia.
Querida Samsi, usted también debe comprender a estos jóvenes y seguramente sus familiares y parientes tendrán sus razones si se quieren marchar. Pari, por favor, usted debería callarse. Este es un tema importante entre dos familias. Haga el favor de no meterse. Samsi, ¿delante de todo el mundo? Hormoz, usted diga al... Perdonen. Aquí tienen un poco de agua con azúcar para que se sientan mejor. Señora, yo no comprendí qué ha pasado, pero solo sé que Leila se muere por Bexrus. Cada vez que le nombra, parece que lo llama con todas sus células. Sibar, ¿por qué hablas en mi nombre? Sibar, vete a hacer tus tareas. Querida señora, hay que decir la verdad. La señora Parvané no es una extraña. Leila no se acuerda de aquellos tiempos. La señora Parvané la sentaba usted sobre su rodilla derecha y a Bexrus en la izquierda. No, creo que usted se sentaba en la derecha y Bexrus en la izquierda. Al final os sentaba y os daba de comer con la cuchara, cucharada por cucharada. Perdóname, Sibar, pero ve a ocuparte de tus tareas. Sí. Permiso. El objetivo de mis palabras sois vosotros dos. Quiero que me escuchéis y después os decidáis. Ya es muy tarde para decidirse, querida Samsi. Yo ya he tomado todas las determinaciones. Usted, si quiere decir algo, hágalo. Y cada uno nos vamos por nuestro camino. Querida Parvané, hemos quedado que hablo yo. No, así no se puede. Realmente, yo también estoy de acuerdo con Parvané. Después de la situación que se ha creado, ya no queda nada más que decir. Así que no se hable más. ¿Qué situación, Nader? No siempre todo ocurre como uno quiere. Con alegría, a veces hay que sentarse y hablar sobre las cosas. Vosotros mismos recordáis que hace 30 años uno salió de esta casa y no volvió jamás. Simplemente por un malentendido. Mi vida cambió por un malentendido. Ahora no quiero que le pase lo mismo a Leila. La historia se repite. Pero el ganador es quien haya aprendido de las antiguas experiencias. No nosotros. Eso hizo que escogiese un camino diferente al mío en la vida. Y por mucho que lo busqué para explicárselo, no lo conseguí. Ahora también algo me dice que un malentendido separará el camino de estos dos jóvenes. Si ocurre algo así, os aseguro que ninguno nos podremos perdonar. Por favor, no permitamos que pase eso. Al infierno con la escritura. Tal vez yo misma la he dejado en algún sitio y ahora no me acuerdo dónde. Querida Samsi, eres muy querida y respetada por todos nosotros y tú misma lo sabes. Pero te juro que nos ha sentado muy mal, pero mucho. De todas formas, las escrituras de esta casa no son como para olvidarlo, tranquilamente. Pero, querida Samsi, yo misma me esperaba otra cosa. No era correcto este comportamiento con nosotros que hemos estado viniendo toda una vida a esta casa. Hacemos una cosa. Vosotros pensad que no existe semejante escritura. Querida tía, ¿qué quiere decir con que no existe ninguna escritura? ¿Usted quiere casarse por esta casa? Ojalá me llegue a enterar de la verdadera historia de esta casa. Quiero que nos tomemos lo ocurrido como algo positivo. Querido Bexrus, tú sigue con tu mismo pensamiento de antes sobre Leila. Lo dices de una manera, querida Samsi, como si el futuro de esta casa estuviera en juego. Muchas gracias. No quiero que haya otro malentendido, Nader. Quiero decir que los chicos olviden todo esto de la casa y la escritura y que miren a ver qué les dicta a sus corazones. Tía, se ha perdido la escritura de la casa y usted como si nada. ¿Quién ha dicho que no estoy preocupada? Pues claro que lo estoy. Pero algo me dice que al final todo esto se arreglará. No hace falta que te metas en estas cosas. Vosotros solo preocuparos de vuestro futuro. Por mi parte, todo está claro. A mí desde un principio no me importaba esta casa, señora Samsi. Yo vine a esta casa por otra persona y no tuve nada que ver con lo de la escritura. Ahora he cambiado de idea.